La segunda parte de la guía de Pokémon Rojo Fuego y Verde Hoja culminó con la victoria sobre el Alto Mando, y con esto nos volvimos los campeones de la Liga de Kanto. Sin embargo, nuestra aventura no termina ahí, pues ahora entramos a lo que es conocido como el post-juego. Hola a todos, soy Morfo y bienvenidos a la tercera parte de la guía de Pokémon Rojo Fuego y Verde Hoja. Para poder acceder a todo el contenido extra del juego que viene después de la liga, vamos a necesitar completar una tarea especial. Tenemos que tener registrados en nuestra Pokédex al menos 60 Pokémon diferentes, y como dije en partes anteriores, es necesario capturarlos para tenerlos registrados. Así que si por alguna razón todavía no los han conseguido, simplemente sería cosa de viajar por la región, ahora que podemos utilizar vuelo, e ir capturando a todos los Pokémon que nos hacen falta. Puedes realizar intercambios o simplemente ir a la zona Safari para capturar aquellos Pokémon que quizás no habías podido capturar antes. Supongo que también los legendarios podría ser una opción para esto, sin embargo, eso lo voy a dejar para el final del video. Una vez que por fin hayamos completado los 60 Pokémon registrados, es momento de volver con el Profesor Oak, quien junto con Rusia, China y Corea nos va a actualizar la Pokédex al modo nacional. Esto significa que ahora podemos registrar Pokémon que no son originarios de Kanto, es decir, de Johto o de Hoenn. Y con esto, oficialmente hemos desbloqueado el postjuego. Nuestro rival nos va a decir que él se va a ir a Isla Prima para comenzar su búsqueda de estos nuevos Pokémon, por lo cual, obviamente, tenemos que seguirlo. Digo, ¿quién nos seguiría a Corea? ¿O a Rusia? ¿A una isla desierta? ¿Solitario? Oh, Dios. Como ya les había dicho antes, para volver a acceder a Isla Prima es necesario ir de nuevo al puerto de Ciudad Carmine, ese donde fuimos para tomar el SSN. Al enseñar el Tri-Ticket al guardia, este nos va a llevar a Isla Prima una vez más, y ahí tenemos que ir al centro Pokémon para hablar con Celio una vez más. Este ahora va a tener otro diálogo diciendo que necesita algo especial para poder hacer funcionar su máquina esa. Y como todo científico en este maldito mundo, va a requerir de la ayuda de un niño de 11 años para que él haga todo el trabajo, mientras el cabrón se queda cómodo en su casa sin hacer absolutamente nada. En realidad, vamos a necesitar dos cristales para poder hacer funcionar la máquina, un rubí y un zafiro. El primero que vamos a encontrar es el rubí, y curiosamente se encuentra en esta misma isla. Lo único que tenemos que hacer es ir al monte Ascuas, e inmediatamente al entrar vamos a ir hacia la derecha, en donde vamos a encontrar a dos miembros del equipo Rocket, quienes al parecer están de vuelta. Tendrás que combatir contra ellos dos para que te dejen pasar, pero al hacerlo podrás acceder a un sendero que te llevará a la cámara del rubí. Curiosamente, en este sendero es donde de hecho encontrarás a tu primer Pokémon de Johto, que es Slokma. A este punto estoy seguro que ya tienes un equipo formado y probablemente no querrás añadir nuevos miembros a tu equipo, pero en dado caso de que desees cambiar a alguno de ellos para tener un equipo más variado, seguiré hablando de la eficiencia de cada nuevo Pokémon que te puedes encontrar. En este caso, Slokma y Makargo realmente no son malos Pokémon, sin embargo tienen super debilidad al tipo agua y al tipo tierra, por lo cual realmente no son la mejor opción del mundo. Para poder llegar a la cámara del rubí, necesitarás seguir este camino que te mostraré. Realmente no es tan difícil, y si haces todo correctamente, llegarás a la cámara en donde se encuentra el rubí. Cabe mencionar que en esta cámara también hay escritos en braille, lo cual obviamente es una referencia a los regis de Pokémon Rubí y Zafiro. Sin embargo, tengo la maldita curiosidad de a quién se le ocurrió poner escritos en braille en un juego que estoy seguro ningún niño ciego puede jugar. La pantalla no es táctil, no se puede leer el braille se tiene que leer tocando, no viendo, porque obviamente el braille fue inventado para las personas que no pueden ver. Así que no sé quién diablos en Game Freak dijo, ¡hey! Vamos a poner braille para los niños ciegos que jueguen nuestro juego. ¡Qué putos! Pero bueno, después de conseguir el rubí, lo llevamos con Celio, quien ahora nos dice que va a necesitar una segunda piedra, que es el zafiro, obviamente. Sin embargo, este no se encuentra en las tres islas que conocemos, por lo cual nos dará el Iris Ticket. Es un ticket que vamos a utilizar para acceder a cuatro nuevas islas que tendremos que explorar para poder conseguir el Zafiro. En realidad, de este momento tienes acceso ya a las nuevas cuatro islas, por lo cual no necesitas ir en ningún orden. Sin embargo, para poder cumplir la misión y conseguir el Zafiro, es necesario comenzar con la isla cuarta. Esta es una isla pequeña, pero realmente importante, porque es aquí donde puedes encontrar la guardería Pokémon que te va a permitir criar si es que quieres completar la Pokédex. Sin embargo, la misión que tenemos que cumplir en esta isla se encuentra en la Cueva Gélida. En esta cueva será necesario completar un pequeño puzzle para poder acceder a la segunda cueva, en donde de hecho conseguiremos el último movimiento oculto de este juego, que será Cascada.
Mientras muestro el camino a seguir, aquí de hecho podrán encontrar a dos nuevos Pokémon, que son Swinub y Sneasel. Y ambos Pokémon de hecho consiguen su forma mejorada hasta la cuarta generación, pero aún así Piloswine no es una mala elección. Aprende Terremoto de forma natural, además de que es un muy buen atacante, y sus ataques de tipo hielo tampoco son tan malos, así que si quieres un buen Pokémon de tipo tierra, esta posiblemente podría ser una buena elección. Mientras que Sneasel sufre el problema físico especial, ya que todos los movimientos de tipo hielo y tipo siniestro son especiales, mientras que Sneasel destaca más en su ataque físico, así que realmente no es tan bueno en este juego. Después de conseguir Cascada, lo tendremos que enseñar a alguno de nuestros Pokémon y de esta forma poder subir la cascada que hay en la cueva. Al hacerlo, nos vamos a encontrar con Lorelei y tres sujetos solos en una cueva oscura y fría. ¿Qué estaban haciendo? No voy a preguntar, pero creo que he visto suficiente H como para saber cómo esto termina. Luego de ayudar a Lorelei a combatir el Team Rocket, nuestra misión en esta isla habrá culminado y ahora tenemos que ir a Isla Sexta. Así es, por ahora nos vamos a saltar la quinta, pero después tendremos que volver. En la sexta isla se encuentra el Valle de Ruinas, donde está nuestro próximo objetivo, el Zafiro. Pero vamos a tomar una pequeña desviación primero, sobre todo Rojo, quien de hecho está buscando a un Pokémon y a un objeto especial. Si vamos hacia el norte, eventualmente llegaremos al Bosquejo, que es un bosque con unos cuantos entrenadores que puedes derrotar para más niveles, pero más importante, hay nuevos Pokémon. Aquí podemos encontrar a Sunkern, Spinarak y Heracross. Si bien los primeros dos no son tan recomendables, Heracross es otro cuento. Este es uno de mis Pokémon tipo bicho favoritos, además de ser tipo lucha también. Es básicamente el primo cool de Pinsir, ya que tiene mucho más ataque, velocidad decente y mejores movimientos. Y por supuesto, Heracross tiene que estar en uno de mis equipos. Y si bien Machamp es un gran Pokémon, por ahora tendré que sustituirlo, más que nada porque no quiero tener otra debilidad al tipo volador. Regresando a nuestro camino, nos desviamos otra vez un poco por la vía acuática, en donde vamos a utilizar Surf para poder conseguir un objeto preciado que es la Escama Dragón. Este objeto se utilizará para poder evolucionar a Sidra en Kingdra. De hecho, ya hemos hablado en las primeras partes de los Pokémon que evolucionan por intercambio. Sin embargo, a partir de la segunda generación, se agregaron Pokémon que no solamente tienen que ser intercambiados, sino que tienen que llevar un objeto en específico. Por lo cual, si intercambiamos a Sidra, quien está llevando la Escama Dragón, este va a evolucionar en Kingdra, ganando así el tipo dragón, y es un Pokémon bastante fuerte e interesante. Las otras dos partidas de hecho también van a agregar a un nuevo Pokémon y van a evolucionar alguno en su momento, porque construí los equipos específicamente para que cada uno pudiera mostrar esta mecánica. Llegando al Valle de Ruinas tendremos unos cuantos combates más por realizar, pero aquí mismo podremos encontrar nuevos Pokémon como Janma y Natu. Janma de hecho me gusta mucho, sin embargo su potencial completo se explota hasta Diamante y Perla, por lo cual solamente queda hablar de Natu. Natu de hecho no es mal Pokémon, sin embargo le faltan bastantes movimientos para que realmente explote todo el potencial que tiene. Aún así, Hoja de hecho va a capturar a uno, pues no solamente necesita un Pokémon tipo volador para poder usar vuelo, sino que también un Pokémon psíquico le vendría de maravilla. Algo de lo que no hablé en su momento y definitivamente muchos comentarios me lo hicieron saber fue el repartir experiencia. Este objeto es bastante útil al momento de entrenar nuevos Pokémon. Lo consigues después de registrar al menos 50 Pokémon en la Pokédex y al hablar con el científico en que se encuentra en el segundo piso de la intersección entre Ciudad Fuchsia y la Ruta 15. Al equipar este objeto con algún Pokémon, este va a ganar la mitad de la experiencia aun si no estuvo en el combate, por lo cual sirve para Pokémon que son todavía demasiado débiles como para combatir por sí mismos. Y este objeto de hecho lo vamos a utilizar en Natu, en Heracross y en el nuevo Pokémon que Azul vaya a capturar. Después de cruzar el valle en ruinas y llegar al centro, podrás encontrar una puerta cerrada que no se va a abrir aunque lo intentes. Una inscripción en braille de hecho dice corte, por lo cual vas a necesitar llevar a un Pokémon que tenga el movimiento de corte, y al usarlo esta puerta se va a abrir. Así que una vez más necesitas saber braille para saber qué chingados tienes que hacer en este juego al parecer. Sin embargo, después de entrar solamente tienes que seguir cierto patrón para poder llegar a donde está el Zafiro. Primero tienes que ir hacia arriba, después a la izquierda, después a la derecha y por último hacia abajo. Al hacerlo llegarás en donde se encuentra el Zafiro.
Sin embargo, algo malo pasa. Un científico va a llegar y te lo va a arrebatar de las manos para venderlo en el mercado negro. Si este fuera un mercenario de verdad, probablemente te habría matado sin piedad, pero esto es un juego para niños, así que simplemente te saco los ojos para que de verdad pudieras aprender braille. Ahora que hemos perdido el zafiro, nos toca recuperarlo, y para ello tenemos que viajar a la Isla Quinta. Además de albergar la última guarida del equipo Rocket, esta isla de hecho tiene unos cuantos lugares que deberías visitar. Primero que nada, al norte se encuentra el Acuarinto, y si llegas hasta el final de este, te vas a poder encontrar con un señor al cual, si le muestras un Pokémon con máxima felicidad, te va a dar un huevo del cual saldría Togepi. Y la verdad, en esta generación realmente no recomiendo llevar a Togepi para nada. Si vas hacia el lado derecho del Acuarinto, podremos encontrar la Cueva Perdida. Esta es una cueva especial que básicamente es un laberinto, pues para poder llegar al final hace falta contar cuántas piedras hay en cada una de las cámaras. Depende del número de piedras en la cueva, es por el lugar donde entraremos. Si hay 3 piedras, irás a la derecha, si hay 6, irás hacia abajo, 9 hacia la izquierda y 12 hacia arriba. Si lo haces bien, vas a llegar con una chica que te va a retar a un combate. Esta chica luego la puedes encontrar en la casa donde está en el área recreativa, y ella te va a pedir ver un Pokémon al día. Y si le enseñas el Pokémon que quiere ver, te puede dar objetos valiosos como Luxury Ball o caramelos raros. Cabe mencionar que en la cueva donde estábamos hay un 5% de probabilidad de encontrar a Murkrow o Mizdreavus, dependiendo en la versión de juego que estés jugando. Ambos Pokémon son decentes, supongo, pero una vez más, los dos liberan su potencial hasta la cuarta generación. Sin embargo, esto solamente es el norte de la isla. Si vamos hacia abajo y utilizamos Surf, podemos llegar al Pilar de Recuerdo. Aquí vamos a encontrar a un chico que perdió a su Onix y al parecer lo enterró en la tierra. Es un cadáver de un Onix que está saliendo de la tierra. Esto da miedo. Sin embargo, la cosa es que podemos encontrar el revestimiento metálico en esta misma isla. Gracias a este objeto podemos evolucionar a Onix en Steelix o a Scyther en Scizor si lo intercambiamos. Y claro, vamos a evolucionar al Scyther de azul para que finalmente sea un Scizor. Por último, como dije, aquí vamos a encontrar la última guarida del equipo Rocket. Gracias a que ahora sabemos las dos contraseñas, podremos entrar y enfrentarnos por última vez al equipo Rocket. Cruzar el laberinto de baldosas realmente no es tan difícil si ya estás acostumbrado a estos puzzles, además de que aquí podemos encontrar el objeto mejora que se puede utilizar para evolucionar a Porygon en Porygon 2. Pero claro, eso lo haremos un poco más tarde cuando salgamos de aquí. Luego de pasar el puzzle, tendremos que vencer a un par de administradores del equipo Rocket, que de hecho curiosamente llevan los mismos Pokémon que los administradores de Pokémon Oro y Plata, así que probablemente se podría decir que son ellos y es una referencia a esos juegos. Luego de vencerlos, tendremos nuestra venganza contra el científico que nos robó el zafiro. Lo dejamos sin ojos y así conseguimos de vuelta lo que es nuestro para finalmente terminar con las misiones del postjuego. Vamos a Isla Prima con Celio, terminamos su máquina y por fin el evento ha terminado. Después de lograr esto, de hecho, podrás pasar Pokémon de los juegos de Pokémon Rubí, Zafiro y Esmeralda a Rojo Fuego y Verde Hoja, cosa que sería imposible si no hubieras completado esta misión antes. Con esto técnicamente hemos superado el postjuego, pero aún tenemos unas cuantas cosas por hacer. Para empezar está la séptima isla, que es la última de las Islas 7, en donde se encuentran un montón de Pokémon nuevos por capturar, un montón de entrenadores y de hecho se encuentra la Torre Desafío, que básicamente es la torre de batallas de otros juegos, pero un tanto más difícil. Si vas hacia el sur de la isla, podrás encontrar el cañón Cétano, en donde podrás encontrar Pokémon como Skarmory, Phanpy y un 5% de probabilidad de encontrar a un Larvitar. Pokémon que de hecho en lo personal me encanta, por lo cual decidí capturarlo y utilizarlo en el equipo de azul, reemplazando a Nidoking. En esta isla también se encuentra la cámara sellada. Esta cámara es necesaria realizar un pequeño puzzle con piedras que deberás colocar en su lugar. Puede ser un poco confuso, pero una vez que aprendes el puzzle es bastante sencillo de realizar. Una vez que lo has terminado, aparecerá una leyenda que dice que algo se ha abierto, por lo cual ahora las ruinas Sete se encontrarán accesibles. Estas ruinas se encuentran hasta el sur de la isla, son 7 cuevas en donde podrás encontrar a los diferentes Unown. Si eres coleccionista, supongo que podrías intentar capturarlos a todos, pero Unown no es un buen Pokémon para nada.
Como dije antes, en esta isla hay un montón de entrenadores fuertes que puedes combatir una y otra vez para subir de nivel a tus Pokémon. Y de hecho, este lugar es mi favorito para entrenar, porque no solamente tienen Pokémon fuertes que dan bastante experiencia, sino que en esta casa va a haber un tipo que nos va a curar cada vez que vamos a interactuar con él. Esto nos evita volver al centro Pokémon, por lo cual podemos seguir combatiendo una y otra vez para subir de nivel a nuestros Pokémon, lo cual de hecho vamos a necesitar. Me pasé un buen rato con cada cuenta en este lugar, hasta llevar a mis tres equipos al nivel 65, consiguiendo incluso evolucionar a Tyranitar en el proceso. Esto no solamente me va a servir para mi cacería de Pokémon legendarios, sino también para el reto final de este post-juego. Sin embargo, por ahora todo está listo, y finalmente es momento de ir a por los Pokémon legendarios. En cada juego hay un total de 5 Pokémon legendarios que podemos capturar sin necesidad de códigos ni nada por el estilo. De los 3 primeros, de hecho, ya hemos hablado, que son Zapdos, Moltres y Articuno. En la parte 2 ya mencioné de cómo llegar hasta sus localizaciones, así que recomiendo ir a ver esa parte. Pero rápidamente, Zapdos de hecho se encuentra en la central eléctrica, Articuno en las Islas Espuma después de realizar un pequeño puzzle de piedras, y Moltres se encuentra en el Monte Ascuas en Isla Prima. Para poder capturarlos recomiendo llevar algún Pokémon que pueda paralizarlos, de preferencia con Onda Trueno o Paralizador. Una vez paralizado, el Pokémon realmente no representa problema alguno, solamente habrá que reducir su vida hasta que quede en rojo y simplemente lanzar Ultra Balls hasta que se quede. Recomiendo fervientemente guardar la partida antes de siquiera intentar capturarlo, ya que si por error lo derrotas, este no va a volver, solamente es una oportunidad. Y claro, esto está de más decirlo, pero recomiendo comprar un montón de Ultra Ball, pues las vas a necesitar, así que si llevas unas 100 de ellas, supongo que con eso será suficiente. Pero claro, esto solamente es una parte, el siguiente Pokémon legendario no va a ser tan fácil. Para poder llegar con Mewtwo es necesario acceder a la Cueva Celeste. Esta cueva solamente va a estar disponible después de completar el postjuego, y aquí hay un montón de Pokémon demasiado altos de nivel. Puedes incluso encontrar cadáveres hasta nivel 65, sin mencionar que es un auténtico laberinto, pero si sigues el camino que te estoy mostrando, realmente no deberías tener problema alguno para llegar con Mewtwo. Este es el Pokémon legendario más poderoso del juego. Recomiendo inmediatamente paralizarlo para así tener siquiera una oportunidad de capturarlo. El problema con Mewtwo es que puedes hacerle daño, bajarlo a vida roja, pero el cabrón tiene recuperación, lo cual significa que se va a regenerar su vida constantemente, lo cual lo hace aún más fastidioso de capturar. Sin embargo, eventualmente se le van a acabar las recuperaciones y es ahí donde comenzarás a spamear Ultra Balls hasta que finalmente se quede en alguna. Y quizás en tu mente estarás diciendo, oye Morpho, ¿qué no deberíamos usar la Master Ball? Sería perfecta para este Pokémon. Y puede que tengan razón, pero hay un último legendario que vamos a necesitar capturar y créanme, van a querer usar la Master Ball en él. Entei, Raikou y Suicune salen en este juego, cosa que de hecho no mucha gente sabe. La cosa es que, al igual que en Oro y Plata, son Pokémon errantes, es decir, que solamente pueden encontrarse en rutas al azar del juego. La forma más fácil para poder encontrarlos es ir a la entrada de la Ruta 15 a Ciudad Fuchsia, con un montón de repelentes y un Pokémon que esté al nivel 50 al comienzo de tu equipo. En este caso decidí utilizar mis aves legendarias. Cada que entras y sales de esta ruta, se reinicia la localización del Pokémon legendario, lo cual significa que solamente tienes que entrar a la ruta, pasear por un momento en la hierba, y si no sales, simplemente vuelves a entrar. Este proceso puede llegar a ser un poco tardado, puede que te tardes mucho o puede que simplemente salga en el momento, pero valdrá la pena porque después de hacerlo podrás encontrarlo y simplemente tienes que capturarlo. Sin embargo, esta es la parte interesante, ya que al igual que en Pokémon Oro y Plata, si realizas un movimiento, este va a escapar. Si le lanzas una Pokéball y no se queda, este va a escapar y tendrás que repetir el mismo proceso una y otra vez, gastando un montón de repelentes. Por lo cual, para mí es mejor simplemente lanzarle la Master Ball y capturarlo. De esta forma capturamos a Entei, Raikou y Suicune, que son los tres legendarios de Johto, y ahora sí, hemos capturado a todos los Pokémon legendarios. Probablemente mucha gente me dirá que Lugia, Ho-Oh,
Deoxys e incluso Mew están disponibles. Sin embargo, esto solamente es posible si utilizas códigos en el juego, ya que fueron eventos especiales que ya no pueden ser accedidos a menos que tengas un cartucho que cuesta un montón de dinero. Así que definitivamente no vamos a contarlos. Solamente queda una cosa más por hacer para haber terminado de conquistar este juego, y esta de hecho es la razón por la cual subimos a nuestros Pokémon a nivel 65, y es que tenemos que volver a enfrentarnos al alto mando. Sus equipos van a estar mejorados y aún más fuertes, y sus niveles van a variar entre el nivel 62 y el nivel 75. Así que a pesar de haber entrenado hasta el nivel 65, todavía vamos a estar en una gran desventaja. Este es el último paso a vencer para completar el juego, así que es momento de volverse campeón de nuevo. No solamente los Pokémon van a estar en mayor nivel, sino que van a tener nuevos Pokémon. Lorelei va a conservar a su Dewgong, Cloyster, Jinx y Lapras, sin embargo, ahora tendrá a un Piloswine. Los Pokémon tipo agua de hecho son fácilmente contrarrestados con movimientos tipo eléctrico o incluso movimientos tipo lucha como los de Heracross. Dewgong y Cloyster no representan problemas, sin embargo Lapras puede serlo por sus grandes defensas. Mientras que Piloswine es de hecho bastante débil al tipo agua y con baja defensa especial, así que un Surf puede acabarlo fácilmente. El problema una vez más es su Jinx. Esta cosa es demasiado rápida y tiene movimientos fastidiosos como beso dulce que te duerme o atracción que evita que ataques. Por suerte, en las tres partidas de hecho logré acabarla de un solo golpe gracias a sus bajas defensas, pero definitivamente es un Pokémon muy fastidioso de liar. Bruno es el segundo alto mando y sigue siendo el más sencillo de los cuatro. Los únicos cambios en su equipo, además del nivel, es que ahora sus Sonics son Steelix. Y si bien es una mejora, Steelix sigue siendo un Pokémon bastante débil en cuanto a defensa especial, por lo cual tu Pokémon de tipo agua seguramente será capaz de acabarlo sin problema. Su único Pokémon que de verdad es fuerte es Machamp, y es que está en un nivel muy alto y aparte tiene unas defensas bastante decentes, tanto que de hecho fue capaz de resistir un golpe de un psíquico de un Satu, que de hecho tiene naturaleza positiva en ataque especial. Sí de poderoso está, pero si tienes a los Pokémon necesarios para poder acabarlos, este no debería representar mayor. La tercera es Zagata y solamente tiene dos cambios en su equipo. Sus dos Gengar siguen siendo el problema principal, pero si llevas un Alakazam como azul, definitivamente no será problema alguno. Su primer cambio es que ahora su Golbat será un Crobat, lo cual lo hace el doble de rápido y ahora pegará aún más fuerte, pero cualquier Pokémon de tipo roca puede contrarrestarlo bastante bien. Arbok es increíblemente fuerte, tiene terremoto, triturar y bomba lodo, así que ten un poco de cuidado cuando llegues a él. Su último Pokémon va a ser un Mistrevus, un Pokémon nuevo de tipo fantasma que no es particularmente fuerte, así que realmente no va a ser necesario que lo tomes muy en serio, ya que casi cualquier movimiento puede acabarlo. Lance es el tercer alto mando, y su equipo tomó un giro bastante interesante. Sigue abriendo con Gyarados, que en cualquier tipo eléctrico puede ser perfecto para detenerlo, pero ten cuidado porque este Gyarados tiene terremoto, así que si tu Pokémon tipo eléctrico es lento, puede llegar a ser un poco difícil de manejar. Además de que tiene Danza Dragón, lo cual lo puede volver un poco más fastidioso. Aún tiene Aerodáctil, el cual es fuerte, pero un Pokémon de tipo agua o roca puede manejarlo bastante bien, pero el problema es que ahora Lance tiene dos Dragonites, lo cual es molesto, más que nada porque uno de ellos está a nivel 72, 7 niveles por encima de mis Pokémon. Incluso con Rayo Hielo puede ser difícil de tumbar, además de que tiene movimientos bastante poderosos, por lo cual deberías tener cuidado con este. Y por si esto fuera poco, su nuevo Pokémon es un Kingdra, un Pokémon de tipo dragón que solamente tiene una debilidad, que es el tipo dragón. Así que si no tienes movimientos de tipo dragón, puede ser un poco molesto para derrotar, así que ten cuidado, además de que todos sus Pokémon conocen el movimiento de Hiperrayo, lo cual los hacen aún más fastidiosos. Ahora sí comienzas a ver el por qué necesitamos los niveles 65 para esta ronda. Pero después de que logramos pasar a Lance, el último paso es el campeón una vez más. Tu rival por alguna estúpida razón sigue siendo el campeón, y como no soportamos que Rusia sea feliz, tenemos que declarar la guerra una vez más. Su equipo dio un salto bastante poderoso. Para empezar, va a tener como inicial a un Heracross, y ya hemos hablado de lo fuerte que este puede ser. Por suerte, Heracross tiene una doble debilidad al tipo volador, así que si tienes algún movimiento como vuelo o golpe aéreo, estoy seguro que vas a poder manejarlo.
Su otro nuevo Pokémon es Tyranitar, otro Pokémon que elegí para mis equipos porque es bastante rápido, bastante poderoso, además de que aprende Terremoto, Avalancha y Triturar. También tiene una debilidad doble al tipo lucha, sin embargo, gracias a sus buenas defensas y su alto nivel, puede llegar a ser un poco difícil de tumbar a menos que tengas un Pokémon como Heracross o Machamp. Recomiendo enfrentarlo también con algún Pokémon tipo agua o planta que sea un poco bulky que pueda resistir sus ataques. El resto de su equipo de hecho será igual que la vez pasada, sin embargo ten cuidado con su Alakazam porque si dejas que se haga una paz mental, este va a ser probablemente imparable, así que recomiendo que puedas acabarlo lo más rápido posible. Su Pokémon inicial va a ser su Pokémon más fuerte y va a estar a nivel 75. Charizard y Venusaur de hecho no son tanto problema, pues puedes tumbarlos a pesar de que sean 10 niveles por encima de los tuyos, pero el peor es Blastoise. Blastoise es un completo fastidio ya que es un Pokémon defensivo capaz de aguantar movimientos eléctricos y de tipo planta, además de que pega bastante fuerte. Así que quizás puedas tener alguno que otro problema con él, pero si llevaste un equipo fuerte y equilibrado, estoy seguro que podrás vencerlo y finalmente habrás vencido la revancha de la liga. Esto va a marcar el final del juego como tal. Lo único que te queda por hacer sería la torre desafío o completar la Pokédex. Sin embargo, pienso que más que una guía, eso deberías experimentarlo por ti mismo, además de que tengo un video exclusivamente dedicado para completar la Pokédex, así que te lo voy a dejar en las anotaciones o en las pantallas finales para que puedas ir a verlo si es que realmente quieres completar esta ardua tarea. Ahora sí, tengo ganas de hacer un pequeño video, quizás hablando de la torre desafío, así que si te gustaría verlo, por favor deja un like en este video y comenta si es que quieres verla. Realmente doy las gracias por acompañarme en este viaje, por favor deja un like si te gustó esta guía y si te gustaría ver una guía de Johto en Pokémon HeartGold y SoulSilver. Y también quiero dar unas gracias especiales a todas esas personas que me apoyan mes con mes con su suscripción como miembro. Si quieres unirte y disfrutar de varios beneficios como lo hacen ellos, puedes hacerlo dándole clic en el botón de unirse que está en la página principal del canal. Muchas gracias a todos y nos estaremos viendo en un próximo video. Hasta pronto.